7N Noticias. Las cosas no son, significan. Y no son tanto los recursos, es el significado que tienen estos recursos para muchas familias, porque cualquier incentivo económico en estos tiempos de pandemia es significativo. Es importante saber que este aporte de la administración municipal por parte de nuestro alcalde mayor es muy significativo para muchas familias en condición de vulnerabilidad. Nos ayudan a mejorar el equilibrio presupuestal del establecimiento público y es un incentivo que también ha generado una cultura de pago de muchos padres de familia, porque el alivio, aunque es significativo, aunque no puede ser significativo económicamente, sí emocionalmente. Entonces yo le agradezco al alcalde realmente este acto de generosidad que ha tenido con nuestro establecimiento público. Señora, pues le agradezco al señor alcalde que pues estuvo pendiente, porque como dicen que este colegio es semiprivado y que no nos iban a colaborar, pero bueno, hicieron una buena gestión. El alcalde y el padre, el señor rector, que muchísimas gracias por todo. Tal como lo habíamos anunciado días previos y gracias a la aprobación del Consejo Municipal para la creación del Fondo Educativo Municipal, Fondo de la Calidad Educativa Municipal, hemos podido disponer recursos para apalancar los procesos académicos de estudiantes, de docentes, para buscar becas universitarias y para generar oportunidades de empleabilidad. Hoy estamos en el Colegio de Boyacá haciendo entrega de 200 millones de pesos que se han distribuido en cerca de 2.900 estudiantes que tenían o tienen dificultades con el pago de sus pensiones en diferentes escenarios. Estamos hablando de la financiación del 49.5% del valor mensual de la pensión del mes de octubre del 2021 a 2.724 estudiantes y el 100% del valor mensual de la pensión del mes de octubre y el mes de noviembre a 67 estudiantes que fueron priorizados de acuerdo a su condición económica actual y a la situación que post pandemia tuvieron que enfrentar sus padres y sus familias. Con esto, ¿qué buscamos? Garantizar la continuidad académica, evitar la deserción, situación que claramente se dio. Garantizamos la continuidad de todo el plantel educativo, de todos los niños, niñas y jóvenes en esta institución, pero además continuar con el fortalecimiento de la calidad educativa, además de los tiempos tan difíciles. Además de estas actividades, se han entregado más de 360 computadores, más de 10 lavamanos. Hemos buscado alternativas también para que a través de este fondo podamos llegar a becas universitarias. Son más de 500 becas universitarias que se han podido entregar para garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan seguir en sus procesos de formación superior. Y la generación de empleos. A través del Fondo Educativo Municipal ya entregamos las primeras 40 pasantías para estudiantes de la UPTC, de la UNAD, de Uniboyacá, que están en ese proceso y que van a recibir remuneración salarial por cuenta de las actividades laborales del inicio de su vida profesional. 7N Noticias.